es una información para los adultos mayores, personas con discapacidad, de que el bono se les va a pagar. Según el Ministerio de Inclusión Social, pues todas las personas que están haciendo cola en este momento, en este sitio de llamadas de teléfono aquí en la población, pues les informamos que el bono, las personas que están cobrando, se les va a seguir pagando. Solo deben hacer una actualización de datos al 1-800-0202 de cualquier teléfono, o asimismo asistir a los centros que son en el MIES, pues en los puntos, en este caso al Distrital Puerto Viejo, para que hagan una actualización de datos y de dirección. De hay personas pues que ya tienen sus hijos mayores, ya tienen que actualizar los datos de las personas asimismo que tenían hijos pequeños y ya van a la escuela. Entonces esa actualización es la que se está haciendo en estos momentos en el MIES. No es necesario que hagan estas colas. Para esto está hasta diciembre la actualización de datos. Las personas que cobran ya el bono no se las va a excluir, simplemente van a ser después, que es el programa Toda una Vida. Ese es otro programa, o sea que no confundamos las unas cosas con las otras. Las personas están preocupadas porque si no se inscriben no les van a subir el bono, no les van a dar el bono. Entonces esto es una información que estamos haciendo en este momento, en este punto en la ciudad. Las personas tienen que ir a Puerto Viejo o también con la técnica. Posiblemente ayer tuvimos una reunión y estamos pidiendo que en cada cantón se haga un punto de actualización de datos, o con una técnica del MIES que sea quien actualice estos datos. Pero ya le digo, si alguna persona viaja a Puerto Viejo, lo pueden hacer en el centro de atención del MIES.